¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Estudiantes de la Universidad del Magdalena lideraron limpieza de playas en Santa Marta. Más de 1.500 kilos de residuos fueron retirados de la bahía de la ciudad y el sector conocido como Los Cocos. Cerca de 100 estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores llevaron a cabo una jornada de limpieza terrestre y subacuática en las playas del sector de Los Cocos y la Bahía de Santa Marta, así como también en la desembocadura del río Manzanares, con el fin de descontaminar los ecosistemas naturales y enviar un mensaje de conciencia ambiental a la ciudadanía. Como estudiantes de la Universidad del Magdalena tuvimos la iniciativa de hacer esta gran jornada de limpieza que toma la bahía de Santa Marta, la playa de Los Cocos y lo que es la desembocadura del río Manzanares. Que en todo su trayecto tiene asentamientos de personas, principalmente aquellas que no cuentan con los recursos suficientes y los lugares en los que están no tienen acceso a los servicios básicos y la única forma que ellos ven viable para deshacerse de los desechos es lanzarlos al río. Se trató de hacer una limpieza tanto terrestre como submarina. Contamos con el apoyo de los compañeros que están en capacidad de hacer la limpieza como tanto de los buzos de la Defensa Civil para así poder realizar esta limpieza. Esto es importante ya que se limpia el mar, también el terreno de la playa. Durante la actividad en la que los universitarios se dividieron en grupos de trabajo, lograron la recolección de 1.557 kilos de desechos, los cuales posteriormente fueron clasificados para su disposición final. Somos estudiantes de la Universidad del Magdalena, es nuestra región, es nuestro departamento y nuestro sentido de pertenencia nos hace preocuparnos por las problemáticas que atañen a la ciudad, que atañen al departamento. El mensaje positivo que nosotros queremos llevar a todos y que espero y nosotros como grupo esperamos que se lleve a cabo, tener ese amor propio por nuestra ciudad, por nuestras playas. La jornada fue organizada por la Asociación de Estudiantes de Biología, alumnos del Programa de Ingeniería Pesquera y el Grupo Autónomo de Freediving Caribbean Life, con la participación de estudiantes de Ingeniería Pesquera, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Cine y Audiovisuales, entre otros programas, además del apoyo de diferentes empresas e instituciones como la Defensa Civil. La Universidad del Magdalena propone innovar con el café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Representada por el rector Pablo Vera Salazar, la alma mater hizo parte de la actividad denominada Magdalena Respira Café. Como aliada estratégica del clúster Taza de Calidad y organizadora del evento Magdalena Respira Café, la Universidad del Magdalena, a través del rector Pablo Vera Salazar, hizo un llamado a fortalecerse en términos de innovación, empezando por crear una ruta para activar el consumo local con el diseño de una línea de producto comercial que haga circular en el Magdalena y el mundo el café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Creo que nosotros tenemos que empezar en ese camino por crear una ruta para activar el consumo local, pero no solo en términos de la producción, sino sobre todo en función de la innovación. Yo los invito a que diseñemos una línea de producto que compita para que la excusa del costo no sea y para que en cualquier termo que circule en el Magdalena lleve café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con el apoyo de las fuerzas económicas y políticas tenemos la oportunidad de ofrecer
no solo la producción cafetera, sino también otras actividades complementarias como el agroturismo, fortalecer la oportunidad de trabajo que tiene el sector. En la actividad desarrollada en la sede del Infotep en Ciénaga, donde estuvieron Unimagdalena, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y la Federación Nacional de Cafeteros, se llevó a cabo una feria conformada por stands de las 9 asociaciones que también hacen parte del clúster, como Red Ecol Sierra, Coo Café, Asogran Coffee, AgroSec, Café Costa, Coagro Nevada, Direct Café, Asopro Sierra y Asobiopaz. Clúster del Café es una iniciativa a la que necesariamente se vincula la academia como un ejercicio de construcción de tejido productivo y social. En el caso del café, demanda innovación, que la vuelvan más eficientes y que aligere su estructura de costos. El clúster de café es una iniciativa que surge en función de identificar los actores de la cadena y con base en eso generar acciones en función de fortalecer a cada uno de los integrantes de la cadena del clúster. Un evento de estos lo que permite es visibilizar el trabajo que hacen las familias campesinas en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta en pro de la conservación del medio ambiente, mostrando su café orgánico. Magdalena Respira Café continuará propiciando espacios académicos para abordar el tema del café desde su historia, procesos organizativos, agremiaciones e investigaciones adelantadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de dar a conocer todas las potencialidades de este producto. Nuestra Casa de Estudios Superiores se unió a la celebración del Día Nacional del Servidor Público. En este espacio se rindió tributo a varios funcionarios destacados por su entrega y compromiso por varios años en la alma mater. Como parte de la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público, la Universidad del Magdalena reconoció la trayectoria y años de servicio de 12 funcionarios de la institución. Tras 41 años vinculado a esta Casa de Estudios Superiores, donde dejó huella por su alto sentido de la responsabilidad y compromiso, el doctor Ricardo Campo fue uno de los distinguidos de la emblemática jornada. Llegué a la Universidad del Magdalena hace 41 años, de los cuales pues he vivido momentos muy lindos, toda vez que he visto crecer a esta universidad en toda la extensión de la palabra. Quiérenla, cuídenla y pa'lante, que la universidad tiene con qué. Esta universidad tiene gente, hombres y mujeres muy buenos, valiosos. Así que como rector, como amigo, como colega, yo les quiero dar las gracias a ustedes, a todos los que le han servido a esta universidad con amor, con compromiso, por esa disposición a servirle bien a la universidad para transformar la vida de nuestros jóvenes a través de la educación. Este reconocimiento es el valor del trabajo que hacemos a diario, que a veces pensamos que no lo ven, que no lo ve nadie, y resulta que sí lo están viendo, y me parece maravilloso porque todos los funcionarios merecen la oportunidad de tener un reconocimiento dentro de la institución. Esto es un trabajo en equipo. En verdad que lo que cada uno de nosotros hace es lo que da como resultado que la universidad salga adelante. He agradecido con esta institución por todo lo que nos ha brindado en lo personal y en lo laboral. La verdad es que es muy importante que los servidores públicos se sientan que hacen parte de esta gran familia Unimagdalena y que sientan que cada día y cada minuto que aportan a la universidad tiene un reconocimiento, tiene un valor, y por eso le damos muchas gracias a todos y cada uno de ellos. La celebración del Día Nacional del Servidor Público es una fecha de gran importancia para la alma mater, donde se brindaron espacios de capacitación en diversos temas relacionados con el bienestar laboral e institucional. Ser servidor público es un gran honor. Cada uno tiene como sus motivaciones distintas, pero al mismo tiempo cada uno tiene aspectos por mejorar y que si lo sabemos detectar de manera adecuada, podemos potencializar esas habilidades que tiene. Unimagdalena es socia de la Cátedra UNESCO para el Análisis Integrado de Sistemas Marinos. Con la alianza establecida a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, en el marco de este proyecto mundial, investigadoras de la institución aportarán al estudio de la acidificación de los océanos.
Con el objetivo de promover la ciencia y el desarrollo sostenible para mejorar la gestión del medio ambiente y la sociedad, y a su vez fortalecer las capacidades institucionales a través del intercambio de conocimientos, la Universidad del Magdalena entró a formar parte del selecto equipo de socios de la Cátedra UNESCO, Análisis Integrado de Sistemas Marinos. We have three main objectives. Cátedra UNESCO tiene tres objetivos principales. El primero es sobre educación y entrenamiento. Quieren generar conocimiento en torno al área. El segundo objetivo es en torno a la investigación. Y el tercero es el desarrollo de la colaboración entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el marco de esta cátedra, las doctoras Natalia Villamizar Villamizar y Luz Adriana Velasco Cifuentes, docentes e investigadoras del programa de biología, lideran el proyecto Impactos de la acidificación de los océanos en organismos y ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Establecimos afortunadamente una relación muy cercana gracias a puntos muy en común que tenemos, intereses muy comunes de investigación, específicamente lo que tiene que ver con el efecto de la acidificación en los organismos acuáticos, que hace parte a su vez de un gran objetivo de la UNESCO de monitoreo de los océanos. Con esta alianza, UniMagdalena, a través de su Oficina de Relaciones Internacionales, ORI, da muestra del deseo por fortalecer las capacidades científicas para llevar a cabo estudios de alto nivel, con una capacidad instalada igual a las que tienen los países que están liderando la investigación, en este caso en acidificación, una problemática mundial. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en instantes conoceremos detalles sobre la nueva asociación de estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas. Ya regresamos con más sobre UniMagdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. En la Alma Mater fue creada la Asociación Estudiantil de Ingeniería de Sistemas, AESIS. Temas académicos y de bienestar estudiantil al interior del programa centran los objetivos de la nueva sociedad. Incidir participativamente en los procesos académicos y de bienestar de los futuros profesionales es el objetivo de un grupo de estudiantes que decidió fundar la Asociación Estudiantil de Ingeniería de Sistemas, AESIS. Esta asociación se constituye como una de las primeras legalmente fundadas y registradas ante Cámara de Comercio de Santa Marta que hacen parte de la Universidad del Magdalena. La Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas nace con la finalidad y el objetivo de liderar procesos estudiantiles en el programa de Ingeniería de Sistemas, en la búsqueda de talentos integrales y competitivos que nutran a nuestros miembros asociados, con el objetivo de seguir incidiendo en los procesos estudiantiles que nos ameritan nuestra participación. Nuestro programa tiene a muchachos que lideran y participan activamente de procesos, sea tanto académicos, administrativos como socioculturales. Estos estudiantes que aportan esta asociación para el programa son capaces de liderar todos estos procesos. Yo como secretaria de actividades, pues mi cargo será coordinar la logística de todas las actividades de la mano con los demás miembros. También me encargaré de firmar los documentos pertinentes a las actividades y, muy algo muy importante, velaré porque estas se lleven a cabo satisfactoriamente. Pienso que es una oportunidad que enriquece el liderazgo en el programa, nos ayuda y nos fortalece el proceso de acreditación que está en camino. UniMagdalena se destaca por ser una institución que promueve las diferentes formas de expresión y el liderazgo estudiantil, iniciativas enmarcadas en el Plan de Gobierno 2020-2024 por una universidad aún más incluyente e innovadora. Compañeros, los invito a unirse a AESIS debido a
lo que supone una asociación estudiantil para nuestro programa. Desde primer semestre hasta último semestre, todos pueden hacer parte de esta. Esperamos de que hagan parte y no se pierdan esta oportunidad. UniMagdalena abordó la temática sobre el dolor desde un enfoque interdisciplinar. Nuestra casa de estudios fue epicentro del sexto Congreso Internacional de Actualización en Dolor de la Costa Caribe. Durante dos días, la Universidad del Magdalena acogió las actividades académicas del Congreso Internacional de Actualización en Dolor de la Costa Caribe, evento que desde hace 20 años se viene realizando en la región y que en esta versión se desarrolló de manera telepresencial. Desde hace más de 15 años estamos tratando de sembrar la cultura del manejo adecuado del dolor. Siempre lo habíamos hecho presencial y ahora pues estuvimos en esta necesidad de hacerlo virtual. La Universidad del Magdalena tiene la oportunidad y las instalaciones para permitir continuar con esto incluso desde la virtualidad. Y es bastante importante porque la idea no solamente es tratar de recordar algunos aspectos a los médicos, sino también a los estudiantes, a los médicos que están en formación y a los profesionales de salud, para que se concienticen acerca del manejo del dolor en todo su aspecto. Bajo el lema Abordaje Interdisciplinario en Dolor, 9 especialistas en diferentes ramas de la salud se dirigieron a médicos generales y estudiantes de medicina para analizar este tipo de experiencia sensorial y emocional, desde sus ancestros hasta la visión de la ingeniería del dolor. Gracias a la Universidad del Magdalena, generalmente hablamos siempre la gente experta, pero no la gente que lo sufre. Entonces, es un estilo que la universidad ha tomado de cátedra abierta. Excelente, me parece increíble que la universidad esté abonando este terreno, que nos ayude en compartir conocimiento en dolor. Creo que es una magnífica oportunidad de que nuestros médicos y nuestro personal de salud se capaciten todavía más. A través de las diferentes conferencias, los especialistas analizaron el aumento del 65% del dolor lumbar por el trabajo en casa o teletrabajo provocado por la pandemia del COVID-19, refiriéndose también a cifras de consultas al médico, en las que un 60% son relacionados con el dolor crónico. La Alma Mater conmemoró los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Constituyentes invitados dialogaron con la academia y con los jóvenes del Caribe. La Universidad del Magdalena, en el marco de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, participó del evento Los Constituyentes dialogan con la academia y con los jóvenes del Caribe. Así que en este día queremos reconocer, en este año de los 30 años de esa constitución, el esfuerzo de esos constituyentes, de una generación que movilizó la séptima papeleta, e invitar a nuestra juventud a que se apropien y conozcan y amen su constitución. El evento fue realizado en colaboración con la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario SUE Caribe, la Corporación Plural, PESCOL y El Espectador, con la participación de varias universidades de la región, como la de Sucre, Córdoba, Cartagena, Atlántico, Popular del Cesar y Santander. Todavía hoy, nuestra Constitución del año 1991 nos da herramientas y nos da contexto para hacer las transformaciones que requiere el país a pesar de los más de 50 actos legislativos reformatorios que en su gran mayoría van en contravía del espíritu de la Constitución de 1991. Es el gran esfuerzo que tenemos que hacer de buscar nuevos mecanismos, buscar nuevos escenarios para que lo que se pensó, lo que se diseñó, a lo que se llegó, a los acuerdos a los que llegamos en la constituyente del año 91, se cumpla. Que estamos encontrando la manera de salir adelante entre todos, pues creemos que hay que acudir a ese texto constitucional que logró cosas muy importantes. En el espacio, UniMagdalena otorgó la medalla al mérito y la excelencia en el ámbito social a los exconstituyentes por su contribución al desarrollo de las comunidades, la promoción y defensa de los derechos humanos a partir de la redacción de la Constitución Política Colombiana de 1991. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Hemos llegado al final del Campus TV.
programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @UniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.